¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la Legend de Río. Así que ¡vamos al lío, Brasil! Nos ha dado un gran eventazo con grandes jugadas, con un Navi que sigue llegando a finales y en ese caso ganándolas. Lleva tres primeros puestos y, si no me equivoco, tres segundos. Menuda absoluta barbaridad estar en tantas finales consecutivas. Y bueno, cosas buenas para Brasil. Furia, que hizo un gran run, llegó a jugar presencialmente. Si no me equivoco, ganó Mouse Sport a Furia. Y bueno, tuvimos un Mouse Navi muy, muy interesante. Y un G2 que bueno, después de ganar el último evento, no ha conseguido llegar al nivel, ¿no? Las cosas como son. El calendario de Counter es una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Hostia puta, la bala que le mete a Ultimate. Pensaba que le había metido un headshot, cabrón. Madre mía. Yo creo que después del Major de Shanghai va a haber una cantidad de cambios, chicos. Muy buena jugada de Leech. Qué bueno es este tío. Qué bueno es el calvo. Eric muy bien, ¿eh? Madre mía, tú sus. Uy, el Wall. ¿Te imaginas que se lleva a los dos? ¡Ah, bueno! ¡Que se lleva a los dos, cabrón! Uy, el Gather. La posición más rota del juego, según Ferra. ¿No lo he visto? Menuda barbaridad. Que solo la haya visto un pixel y se haya hecho tremenda kill. Bueno, ¿a vosotros os ha gustado el evento? Lo único malo, si podemos decir algo, ha sido el tema del público, ¿no? Que cuando se eliminó Furia, la final se quedó bastante vacía. Esto es un problema, por cierto, que está en todos los juegos de... En todos los videojuegos. O sea, en Brasil, si no juega un equipo brasileño, no va nadie. Es lo que a ellos le llena, por decirlo de alguna manera. Y me da un poquito de pena, porque de hecho, hoy ha salido un reporte en el cual decía básicamente que Brasil quiere, Río en este caso, un Major. Y bueno, imaginar los comentarios, ¿no? Diciendo que cada vez que hay un evento en Brasil, que si no hay un equipo no va nadie. Pasó también en Valorant, como digo, pasa en cualquier videojuego. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero yo pienso que eso es algo social, cultural, como queréis llamarlo, que se lo va a cambiar, ¿eh? Así que nada, situación complicada. Y jode, porque yo creo que son una de las mejores comunidades del mundo cuando hay un equipo brasileño, pero claro, luego está la otra parte, ¿no? O sea, es uno de los mejores públicos que hay. Animan a tope. Todo el rato es una puta fiesta, tío. Bueno, Sersión, un absoluto bestia, sin lugar a dudas. ¡Vamos a ver a Zaigu! Candidato, por supuesto, a mejor jugador del año. Junto a Monesi. Y junto a Donk. Ok, creo que Donk está perdiendo fuelle a medida que va pasando el año. Ya ves cómo le gusta, ¿eh? A Vitality, que no le están saliendo las cosas últimamente. Y por cierto, ya los equipos del Major están confirmados, ¿eh? Rollo... O sea, los que pueden optar al Major, por supuesto, por puntos. Y el año que viene, al parecer, van a haber más equipos. Hoy ha salido la noticia. Es una noticia que gusta, chicos. ¿Por qué gusta? Porque más equipos pueden optar a participar. Por lo tanto, pegatinas. Por lo tanto, dinerito. Evidentemente, todos los equipos recibirán menos, porque hay más para repartir. Pero yo creo que es un win-win para todos, ¿no? Bueno, ya estamos en la zona presencial, ¿no? Qué locura, tío. ¿Veis? Imaginaros si fueran así con todos los equipos, tío. El transfer, por cierto, ha sido una maravilla, ¿eh? El transfer a Sphinx ha sido heavy, heavy, heavy. Y JL, de nuevo MVP, un jugador que me parece una barbaridad. Un rifle que está a la altura de Nico a día de hoy, ¿eh? Y no...
pasa nada por decir eso, se puede decir tranquilísimamente. Y bueno, Alex Sivi, por cierto, evento muy importante para jugarlo, si no me equivoco, finlandés. Porque justo en ese evento le había fallecido un familiar recientemente. Y ha sido un evento difícil para él. Y sin lugar a dudas, el IGL del año, me atrevería a decir, ¿eh? Alex Sivi, equipo que toca, equipo que logra hacer grandes cosas, jugador infravalorado para muchos. Y esto ya es la final, ¿no? Entiendo. Hostia puta, JL matando así de gratis. Con la nueva Glock y el llaverito, ¿eh? ¡Qué bien queda el...! Hostia, no lo había visto. ¡Qué bien queda la combinación del llaverito y las pegatinas por encima, ¿eh? Me mola muchísimo. Y hace ninja con el Molly. Referencia a Olof. Lo hace. Ah, está tilteado. Pero bueno. Y no metieron ninguna ronda más. Hicieron el puto comeback, tío. No metieron ninguna más, chicos, después de eso. El JL es heavy, eh. Es heavy de cojones, tío. Está a un nivel absurdo. Y bueno, Navi, ganadores de la IEM de Río, chicos y chicas, levantan un nuevo trofeo más que merecido. Es un equipazo, están marcando una época y seguramente es que si ganan el siguiente Major, es el equipo indiscutible del año. Y con esto, chicos y chicas, me despido como siempre, esperando de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!